Hola amigos, sean más que bienvenidos. Una nueva edición está para el disfrute de todos. Las razas, los deportes y todo lo que en torno al caballo se realiza es llevado a ustedes a través de nuestro programa para el disfrute, la educación y el entretenimiento de toda la familia. Nosotros nos sentimos orgullosos, agradecidos de Jesús que nos permite llevar y laborar por y para ustedes. Agradecido del apoyo de todos nuestros patrocinadores y de ustedes, sobre todo porque ustedes hacen que nosotros y nuestro equipo nos dediquemos en todos los países, en todas las pistas, donde se ve, se huele y se siente el sabor del caballo para hacer los esfuerzos y llevarlos a sus hogares. Gracias por la compañía. Como 200 de la familia reunida, los niños, me llamó a la abuelita porque a partir de este momento, a paso fino, firme y seguro, la ruta de Guía Ecuestre Internacional inicia. Seguro Constitución cuenta con 9 productos en la República Dominicana, como son fianzas, Consti Empresa, Consti Auto, Consti Escolar, Consti Personas, Consti Full, Responsabilidad Civil Médica, Consti Hogar y Consti Yate. Cada uno de estos productos facilitan que estén asegurados desde el más mínimo detalle hasta su casa. Tormento de la Virginia. Ejemplar fuera de concurso. 4 veces consecutivas campeón mundial. Jefe de raza y campeón de campeones. Hacia
Rincón del Camino, el gran legado del Paso Pino, llegó para adornar esta hermosa tierra. Trae en su sangre el linaje de gloriosos antepasados que fijaron finura, suavidad, brío y nobleza. Nuestra yegua, Dulzura del Camino, marcó la senda para ganar el título de campeona mundial reservada de Paso Pino con Pepaso 2013. Criadero El Camino, el camino que deja huella. Caballos de diferentes andares, de diferentes mecánicas, nos llama mucho la atención tres caballos en particular, y nos llaman la atención porque son tres mecánicas distintas: el caballo castigador que monta Gabriel Martínez, el caballo que monta Víctor Rodríguez, de nombre legendario, si la memoria no me falla, legendario, y el caballo Huracán de Agualinda. Son tres caballos de tres mecánicas distintas que creo que por ahí va a estar. Vamos a ver los señores jueces qué consideran y vamos a ir viendo cómo se va dando esta competencia. Muchas gracias. Se presenta con el número 131, el ejemplar legendario de HH, representando a la República Dominicana con el número 131, legendario de HH. Queremos informarle a los señores montadores que solo
tendrán 2 horas a partir de que termine esta competencia y este día de competencia. Solo tendrán 2 horas para trabajar los ejemplares en la pista. Una vez más, señores montadores, vayan preparando los ejemplares que van a trabajar, porque solo tendrán la oportunidad de utilizar la pista por 2 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Se presenta con el número 124, emblemático de jefe, 40 meses de edad, inscrito en Adopaso, registro 003898. Es el hijo de atributo de United, en gema de jefe, criador Hacienda Pellice, propietario Gaetano Pellice, montador Pedro Bruno, representando la República Dominicana con el número 124, emblemático de GP. Muchas gracias. Se presenta con el número 152, Huracán de Agualinda, 48 meses de edad, inscrito en los abiertos. Es el hijo de Ariel Engracia de Agualinda, Alfredo Gotay, propietario, criadero Agualinda, es su criador, Juan José Poche Rivera, su montador, representando a Puerto Rico con el número 152. Huracán de Agualinda. Muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, estos son los potros de Paso Fino, de 37 a 48 meses de edad. Ladies and gentlemen, this is class 59, Fino Schooling Colt, 37 and 48 months old.
es el primer animalito que yo domo en mi vida de cero. La chulita. Tenemos el resultado de la clasificación de la categoría 59. Otros de paso fino de 37 a 48 meses y le explica el juez internacional con pepazo Carlos Eduardo Tobón, Estados Unidos. Por favor, poner a mover el ejemplar con el número 152. Cuando hablamos de desempeño, de energía, de claridad, de potencia, de finura, de principio a fin, una prueba excelente, serio, con continuidad, con mucho gusto para él, el primer puesto en la noche de hoy. When we talk about the expectations, the clarity, energy from beginning to end, security, clarity, power, this horse did it from beginning to end for him, first place. Por favor, poner a mover
el ejemplar con el número 132. Este es un ejemplar también de muy buen fenotipo, un ejemplar serio, un ejemplar voluntario, un ejemplar energético. No tuvo la misma potencia y claridad del ejemplar que le quedó por encima. Con mucho gusto para él el segundo puesto. Entry number 132, a horse with a good conformation, clarity of gait, but didn't have the same execution and power as the one that before him. Y el ejemplar con el número 131, un ejemplar pulido, un ejemplar fino, pero que durante todo el curso de la competencia necesitó mucha más ayuda del montador en comparación a los que le quedaron por encima para él el tercer puesto. When you compare the third place horse, it's a horse that was very collected, very clear in the gate, but was a horse that needed more help from the rider than the horses that placed above him for him third place. Thank you very much. Muchas gracias, señor juez Cinta Azul. Del primer puesto para entrar, Huracán de Agualinda. El hijo de Ariel Engracia de Agualinda, 48 meses de edad. Registro 2015-090 de los abiertos. Criador criadero Agualinda, propietario Alfredo Gotay, su montador Juan José Rivera. Segundo lugar para el ejemplar 132, Castigador San Isidro de HH, 42 meses de edad, registro de Azocaba 295, 722 es el hijo de Bribón de San Isidro, en Castigadora de la Libertad, criador La Libertad Paso Pino, propietario Rubén Estrada y su montador Gabriel Martínez en representación de Colombia. Tercer lugar, legendario de HH, 42 meses de edad, registro de Adopaso G, 003940, el hijo del aprendiz de colores en La Esperanza de HH, creador y propietario Mario Heinzen y su montador Víctor Rodríguez en representación de República Dominicana. Señoras y señores, este es el resultado de la última competencia de la noche en la categoría 59, potros de paso fino de 37 a 48 meses. Bueno, damas y caballeros, y recuerden que mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde en punto para que entre el primer ejemplar por ese portón. Los esperamos a todos. Felicidades a los ganadores y los participantes de la tarde y la noche de hoy. Gracias a nuestro Padre Celestial hemos llegado al fin de este día y los esperamos mañana viernes, o sea, hoy viernes, 20 a las 3 de la tarde, porque esto apenas comienza. El Señor los bendiga a todos y felicidades. Ladies and gentlemen from all over the world, this was the last class of today's Judgment Day. Class 59, Paso Fino schooling colts 37 to 48 months. Final results are just like this. First place for entry number 152, Huracán de Agualinda, Ariel out of Gracia de Agualinda, breeder Criadero Agualinda, owner Alfredo Gotay, representing Puerto Rico. Second place for entry number 132, Castigador San Isidro de HH, Bribón de San Isidro out of Castigadora de la Libertad. Breeder, Mario Heinzen, owner Rubén Estrada. Shown by Gabriel Martínez, representing Colombia. And third place for the entry number 131, representing the Dominican Republic, legendario de HH. El aprendiz de colores out of La Esperanza de HH. Breeder and owner Mario Heinzen, shown by Víctor Rodríguez. Como lo pronostiqué, la tormenta. Huracán de Agualinda de Hacienda Santa Fe, bajo las riendas de Juan José Poché Rivera, se lleva la cinta azul. Colombia, Gabrielito Martínez se lleva la cinta roja y esto ha sido un plato fuerte. Felicitamos a Puerto Rico. Felicitamos a don Alfredo, a doña Margarita, a Cabito, a Vittorio, a todo el equipo de Hacienda Santa Fe, porque sabemos del arduo esfuerzo, la dedicación y el trabajo. Igual manera a Poché por los sacrificios que pone, el amor, el empeño, la dedicación. Sigue la ruta de Guía Ecuestre.
Alfredo Margarita González, Huete, Pedro Javier Fierro, Margarita González, su amador. Frente Carlos Guato Azul. Seguro Constitución es una compañía que viene de Venezuela, su casa matriz. Contamos con oficinas en Panamá, Ecuador y aquí en la República Dominicana, donde vinimos a innovar y darle nuevos productos a todos nuestros clientes y darle nuevas formas de asegurarse para estar más tranquilo. Con del Camino, el gran legado del Paso Pino, llegó para adornar esta hermosa tierra. Trae en su sangre el linaje de gloriosos antepasados que fijaron finura, suavidad, brío y nobleza. Nuestra yegua, Dulzura del Camino, marcó la senda para ganar el título de campeona mundial reservada de Paso Pino con Pepaso 2013. Criadero El Camino, el camino que deja huella. Constitución cuenta con 9 productos en la República Dominicana, como son fianzas, consti empresa, consti auto, consti escolar, consti personas, consti full, responsabilidad civil médica, consti hogar y consti yate. Cada uno de estos productos facilitan que estén asegurados desde el más mínimo detalle hasta su casa. Tormento de la Virginia. Tienen su progenie las líneas sanguíneas que mejoran fijado las características de finura, fenotipo, brío, nobleza y suavidad en los caballos de paso fino colombiano. Tormento de la Virginia demostró su gran calidad competitiva, logrando ser campeón mundial 4 veces consecutivas en los años 2003, 2005, 2007 y 2009. Ahora demuestra con sus hijos campeones y fuera de concurso que es la mejor opción como reproductor del paso fino colombiano. Tormento de la Virginia. Tormento de la Virginia.
tienen los siguientes ejemplares. Con el número 180, Misterio de Luna Llena. Firmamento de Agualinda en Torcoroma, segunda de Los Ángeles. Criador Hacienda Luna Llena, propietario Hacienda Luna Llena. Monta Daniel Dávila. Con el número 183, Temblor de HH. Aprendiz de Colores en Aurora de HH, su criador y propietario Mario Hensen. Monta Jorge Suárez. Con el número 184, debe ingresar el Sortilegio de JH. El hijo de retorno de la hacienda en insignia de JH, criadero JH, su criador, propietario Arnolfo Gutiérrez, monta Juan José Rivera. Con el número 187 debe ingresar Millonario de JH, Da Vinci de los Reyes en Rubí de JH. Su criador, criadero JH, su propietario Mario Hensen, monta Juan Jimmy Espino. Con el número 189, El Faraón. El hijo de Espiral de Isabel en La Consentida de M. En este momento, señoras y señores, se encuentran los ejemplares realizando las vueltas de calentamiento. En cualquier momento los jueces solicitarán que los ejemplares se dirijan hacia la zona de Bahía y se preparen a primer paso por pista dura, prueba que deben realizar en ambos sentidos. Ladies and gentlemen, this is class 89, Paso Fino Stallions, 61 to 77 months of age. Ya los ejemplares se encuentran dispuestos en la bahía. A partir de ese momento comienza el primer paso por pista dura de cada uno de los ejemplares en el orden que sean llamados. Iniciando con el número 183 a la pista dura en ambas direcciones, por favor, el número 183, Temblor de HH. Número 189, El Faraón. Número 184, El Sortilegio de JH. Uno nueve ocho, Petrocelli Terraluz. El 180, Misterio de Luna Llena.
187, Millonario de JH. De República Dominicana, Temblor de HH en su premio individual. A la prueba individual, participante con el número 189. En la prueba individual, con el número 184. Individual World Cup for entry 184, el sortilegio de JH, representing the Dominican Republic. Retorno de la hacienda out of insignia de JH. Breeder, criadero JH, owner Arnulfo Gutiérrez. Shown by Juan José Rivera. Entry 184, el sortilegio de JH. Su prueba individual, señoras y señores, el ejemplar con el número 198, Petrocelli de Ralus. Con 70 meses de edad, es un hijo de Búnker III de Villa Alejandra, en Ninfa de Ralus. Su criador, Rafael Santiago, su propietario, Rancho Roma. Ejemplar que es montado por Ambioritz Hernández, número 198, en representación de la República Dominicana, Petrocelli de Ralus. Ladies and gentlemen, entry number 198 on its individual work-off, Petrocelli de Ralus, 70 months of age. Búnker III de Villa Alejandra out of La Ninfa de Ralus. Breeder Rafael Santiago, owner Rancho Roma, shown by Ambiorix Hernandez, entry 198.
representing the Dominican Republic, Petrocelli de Ralus. La invitación para el público, mañana a partir de las 3 en punto de la tarde iniciamos competencias. Con el número 180 presentando prueba individual, Misterio de Luna Llena, con 61 meses de edad, es un hijo de Firmamento de Agualinda en Torcoroma Segunda de Los Ángeles. Su criador, Hacienda Luna Llena, su propietario, Hacienda Luna Llena, monta Daniel Dávila. Con el número 180, Misterio de Luna Llena. Individual Workoff for Entry 180. Misterio de Luna Llena, 61 months of age. Da Vinci de los Reyes, Out of Ruby de JH, Breeder, Criadero JH, Owner Mario Hansen, Shown by Juan Espino. Entry 187, representing the Dominican Republic, Millonario de JH. Les informamos que el día de mañana estaremos iniciando transmisión a las 3 en punto de la tarde. Inmediatamente comiencen las competencias, los juzgamientos. Estaremos nosotros igualmente ingresando a sus hogares, si nos lo permiten, a través de sus computadores, sus televisores, sus dispositivos móviles. El día de mañana es un día lleno de sorpresas, señoras y señores. Estén pendientes porque a las 3 de la tarde, Guía Ecuestre será su compañero en el transcurso de la tarde durante la transmisión de la 12ª versión de esta Mundial Confepaso 2015, evento que se realiza en Capcana, República Dominicana, en las instalaciones de Los Establos. Sigamos a paso fino, a paso firme y seguro, las incidencias de esta 12ª Mundial Confepaso 2015.
de 4 años, entre interna de 4 años, provenido de Celeste Azul, agua de la Terza, Alfredo Margarita González, Huelme, Pedro Javier Fiedores, Margarita González, su amador. Presenta de 4 años. Ayúdanos a salvarla. Ella hoy necesita de todos nosotros. Su vida es un sinónimo, es un ejemplo viviente de fortaleza, de alegría y de ese gran amor con que Jesús la trajo a la vida para mostrarnos a nosotros que lo importante es sonreír, vivir y ser feliz. En alegría, lo demás pasa. Ella nos enseña y hoy nos pide que extendamos nuestra mano amiga para ayudarla a vivir en dignidad. Nosotros contamos contigo. Ella también. Tormento de la Virginia. Ejemplar fuera de concurso. 4 veces consecutivas campeón mundial. Jefe de raza y campeón de campeones. Tenemos el resultado, la clasificación de la categoría. La explica el juez internacional Jorge Paso, Carlos Lemuán, de República Dominicana. Vamos a establecer la diferencia, por favor pongan el movimiento del ejemplar identificado con el número 198. La competencia se evalúa de principio a fin. Si recordamos el inicio de la categoría, este ejemplar presentó distorsiones, arritmias constantes, se fue calentando y fue enmarcándose dentro del puntaje que necesitaba para poder accesar a la premiación. Se dio puntos por la falta de sostenimiento en principio y algunas arritmias que nos mostró tanto en la pista blanda como en la pista dura. Para la noche de hoy, el quinto puesto para este ejemplar. Entry number 198 is an entry that The class begins at the time they come in and the horses start working together. This horse has some inconsistencies. He got better, but his lack of steadiness in the gate is what made him lose the points for him fifth place. Pongamos en movimiento el ejemplar identificado con el número 183. Un ejemplar de mejor condición y de mejor trabajo que el anterior. Un ejemplar que se mantuvo en el ritmo de principio a fin. Si analizamos el caballo, en su recorrido de la prueba del 8, se dio ventaja ya que el 8 lo hizo de manera distinta a como lo contempla el reglamento y nosotros debemos ser acuciosos en este mundial. Estamos afectando a aquellos caballos que no hagan cada una de las pruebas obligatorias, los afectamos devaluando su puntaje. Este es uno de los afectados por esta situación, siendo un caballo de buen ritmo, de buena calibración, para él el día de hoy el cuarto punto.
Pongamos en movimiento el ejemplar identificado. Entry number 183 is a horse that executed the Pasofino gate very well. A horse that, during the course of the competition, as the rules call for it, made some mistakes in the figurator. And this is something that has been focused on, of a horse that being out of pattern in order to affect the placements. Entry number 183, fourth place. Pongamos en movimiento el ejemplar identificado con el número 184. Un ejemplar con las pruebas correctas queda por encima del anterior por esa impecabilidad en la realización de las pruebas. Un ejemplar de buen ritmo, buena velocidad. Si lo analizamos con el grupo que va a quedar por encima, encontramos menos energía en la pisada en este caballo, a pesar de que tiene una pisada correcta, le falta un poco de potencia en esa pisada. Para él, en la noche de hoy, muy merecidamente un tercer grupo. Entry number 184, it's a horse that placed very well above the last one because of his steadiness and well presentation through the pattern and the requirements of the class. While he doesn't have the same energy and power of the footfall compared to the horses above him, entry number 184, third place. Saquemos, por favor, pongamos en movimiento los dos ejemplares restantes, dos ejemplares que manejan similar ritmo de en cuanto a velocidad se refiere. De bonitos fenotipos, ejemplares muy bien presentados también. Si recordamos cada una de las pasadas, son ejemplares que calibraron como debe llevarse a cabo el paso fino, con la isocronía correcta y con el mismo ritmo de velocidad de principio a fin. Si los analizamos por detrás, encontramos un caballo de mejor verticalidad en sus aplomos, un caballo también que fue mucho más impecable al momento de realizar los pruebas en la simetría de los giros, un caballo que no dio ningún tipo de ventaja de principio a fin. Me refiero al ejemplar identificado con el número 187, al cual le damos el primer puesto, y el 180 para el segundo puesto. These two horses were very similar in the way that they performed, horses with a good conformation, good execution. And when we talk about the flawless individual workoff, there was one horse that had more symmetrical circles, more evenness of the footfall and clarity of the footfall over the sounding board. Entry number 187, first place. Entry number 180, second place. Thank you very much. Muchas gracias, señor juez, que da la clasificación de la siguiente manera. La cinta azul de primer puesto con el entrar millonario de JH, el castaño, con 64 meses de edad. Registro de Dopazo G. 03947 es el hijo de Da Vinci de los Reyes en Rubí de J.H. Criadero J.H. propietario Mario Heinzen, su montador Juan Espino, y bien representación de la República Dominicana. Segundo lugar, la cinta roja para Misterio de Luna Llena, el hijo de Firmamento de Agualinda en Torcoroma Segunda de Los Ángeles, criador y propietario Hacienda Luna Llena, y su montador Daniel Ávila, viene en representación de Puerto Rico. Tercer lugar para la ejemplar con el número 184, el sortilegio de J.H., 63 meses de edad, en par de color saigo, es el hijo de Retorno de la Hacienda, en insignia de J.H., criador criadero J.H., propietario Arnulfo Gutiérrez, y su montador Juan José Rivera, vienen representación de República Dominicana. Cuarto lugar, para el ejemplar Temblor de H.H., el castaño con 63 meses de edad, es el hijo de Aprendiz de Colores en Aurora de HH, creador y propietario Mario Heinzen, y su montador Jorge Suárez, viene en representación de la República Dominicana. Y cerramos el marcador con el ejemplar Petrocelli de Raluz, 70 meses de edad, de ejemplar de color moro, es el hijo de Búnker III de Villa Alejandra en la ninfa de Raluz, creador Rafael Santiago, propietario del Rancho Roma, su montador Ambiorix Hernández, registro a Dopazo G003969, viene en representación de la República Dominicana. Señoras y señores, con esta tabla de resultados en la competencia número 89, los caballos de paso fino. Esta ha sido nuestra última competencia de edad. Cerramos las competencias el día de hoy, adjudicada la cinta azul del primer puesto al ejemplar 187, millonario de JH, el hijo de Da Vinci de los Reyes en Rubí de JH, su criador, criadero JH, propietario Mario Heinzen, su montador Juan Espino, cinta roja de segundo puesto al ejemplar 180.
con los inicios de competencia. Misterio de luna llena. Al cuerpo técnico. El hijo del firmamento de Agualinda en Torporoma segunda de Los Ángeles. Criador y propietario de Hacienda Luna Llena junta a Daniel Dávila. Tercer puesto para el ejemplar número 184. El sortilegio de J.H. Retorno de la hacienda en insignia de J.H. Su criador, criadero J.H. Propietario Arnulfo Gutiérrez. Su montador, Juan José Rivera. Gracias amigos por haber estado 60 minutos disfrutando en sus hogares de este programa que tiene como objetivo la educación, el entretenimiento, el aprendizaje y esa alegría que nos permite vivir nuestro amado caballo. El compromiso que tenemos es de estar en cada uno de los países, de los eventos más importantes que en el mundo se realizan, para llevar esa enseñanza y esas bondades que el caballo nos transmite. La pasión, la alegría de verlos caminar y de verlos en competencia está también para el disfrute de todos. Nos vamos a ver en una nueva edición que junto al equipo de producción nos quedamos trabajando para en el próximo programa volvernos a reunir. A paso fino, firme y seguro, nos vemos en una nueva edición que les traerá la ruta de Guía Ecuestre Internacional.